segunda, con mucho empeño y tesón, equipo de Cobreloa, jugando con corazón. Ahora en el 80, en primera división, los zorros del desierto tirando... Buenas, ¿cómo están ustedes? Gusto de saludarles nuevamente. Estamos en la sede del Club Cobreloa, aquí en la ciudad de Calama. Hoy día, celebrando 37 años, un aniversario más. Vamos a visitarles en la fiesta que tienen en la Plaza de Armas de nuestra ciudad. Vamos a estar junto a ellos entrevistando a las autoridades, a los jugadores. Vamos a mostrar para ustedes este nuevo aniversario. 37 años de Cobreloa aquí en Calama, el campeón del norte, los zorros del desierto. Si la sangre es naranja, el corazón también. Con ustedes Digital Visión, Calama Televisión. Cobreloa, Cobreloa, equipo para campeón. Cobreloa, Cobreloa, en primera división. Cobreloa, Cobreloa, los toros para campeón. Cobreloa, Cobreloa, en primera división. Estamos con un hincha fanático de Cobreloa, don Cristian Flores. ¿Cómo está, don Cristian? Gusto de saludarlo, buenas tardes. Buenas tardes, gusto. Encargado de entregar todo lo que es la información, ¿verdad? Hoy, en el día de hoy, en esta fiesta aniversario aquí en la plaza de nuestra ciudad de Calama. Queremos que nos cuente un poquito acerca de cómo ven ustedes el club hoy día. ¿Dónde estamos? Bueno, ya se está pasando un momento crítico, pero vamos a salir adelante. Lo importante es que estemos todos unidos, como lo dijo el párroco, ¿cierto? Que hay que estar unidos, hay que ser un poco sabios, ¿cierto? En la toma de decisiones, que hay que apoyar a Cobreloa, hay que construir, ¿cierto? Y no un poquito destruir, sino que hay que construir y también aportar a Cobreloa yendo todos los domingos al estadio. Y es la única forma para lograr algo. En primera división, Cobreloa, Cobreloa, los toros para campeón. Cobreloa, Cobreloa, en primera división. Continuando con lo que es la historia de Cobreloa, sus triunfos y toda esa algarabía, quisiéramos saber cómo vivía la ciudad en aquel tiempo, cómo se vivían los triunfos cada vez que Cobreloa era campeón. Bueno, la verdad que en esos años, cuando Cobreloa comienza su participación en primera división, en el año 78, o en el año 1977 comienza en segunda división, la fiesta era total, éramos menos. Ahora tenemos una población de 200.000 habitantes aproximadamente. Antiguamente éramos 100.000, 80.000. Entonces, esto era una fiesta familiar. Y la fiesta familiar se vivía a partir de las 10 de la mañana de cada domingo. Era comentario obligado durante la semana lo que pasaba con el cuadro Cobreloa. Entonces, a las 10 de la mañana ya las graderías de norte y sur estaban completamente repletas. O sea, la gente se iba todo el día al estadio a esperar el partido que se jugaba a eso de las... Era, claro, a las 14, 15 horas se jugaba en ese tiempo. A las 10 de la mañana ya las galerías estaban repletas con familias completas. Entonces era la diversión del fin de semana. Y era la diversión porque en esos años los equipos venían a Calama no a ganar ni a empatar, tratar de que le hicieran menos goles. Porque cada club se iba con 4, 5, 6 goles. Recordemos que una de las goleadas históricas que tiene el cuadro Cobreloa, si mal no recuerdo, es la que se le hizo a Concepción por una Copa Chile, fue 9-1. Y hay otra goleada que es de 7-0. Cuando vinieron los equipos peruanos en Copa Libertadores, se le ganaron a dos equipos 6-1, 6-1. Y en la Copa Conmebol, Cobreloa le gana 7-1 a Ciclista de Lima. Entonces se entenderá que la fiesta era impresionante. Cada vez que terminaba un partido, por las calles de Calama se hacían caravanas, se venía a celebrar, como se celebraba en esos años, de buena manera, todo el mundo en la plaza, sin hacer destrozos, sin molestar a los demás. Por lo tanto, era una fiesta de la familia, más que de los hinchas. Hay un punto importante en lo que usted nos contaba acerca de la producción en la mina. Ah,
eso mucha gente dice, no, es mentira. Cuando Cobreloa ganaba los domingos, el día lunes la producción aumentaba. Porque no hay que recordar que esto nace, Cobreloa nace como una necesidad de la empresa de darle una distracción a sus trabajadores. Y se complementan con varias cosas que Cobreloa, la ciudad, quería un equipo. Me recuerdo que una vez se hizo una alianza con un equipo de la capital, con Santiago Morning, si mal no recuerdo. Aquí se le hizo un recibimiento pero espectacular, todo Calama fue al aeropuerto. Claro, fue el Chiquito Morning. Y el compromiso era que hicieran participar a gente de Calama. Primer partido, todo lo de Santiago. Segundo partido, todo lo de Santiago. Y hasta ahí no llegó el no jugó nadie de Calama. Exacto. Entonces, ahí se complementaron esas cosas. La necesidad de la ciudad y la necesidad de la empresa de tener un equipo para darle satisfacción. Y entonces, era un sentimiento distinto y diferente a cómo se vive hoy. Los jugadores que llegaban en esos años, que eran grandes jugadores que habían jugado en selecciones, en equipos internacionales, llegan, todos decían, vienen a morir acá. Pero la verdad que la entrega que hicieron ellos, hasta el día de hoy, es un ejemplo que no se ha podido plasmar en los jugadores nuevos. Hablamos de Mazurkevich, un grande mundial. Estuvo Mario Soto, jugadores que en ese tiempo no los conocían ni en la cuadra, como decíamos nosotros, como Ligua Puebla, como los hermanos Gómez. Sí. Pero cuando empiezan a nacer. Claro, ver jugar al Nene Gómez era un espectáculo. Si estuviera jugando hoy, ya se lo hubieran llevado a Europa, porque era realmente espectacular. Llegó Chico Correa, Jauregui en el medio campo de juego, que era un mastodonte como de 2 metros. En fin, pues fue una historia riquísima. Y cuando uno se recuerda, por ejemplo, quién fue el primer preparador físico del cuadro de Cobreloa, nadie se acuerda. Y fue un chuquicamatino. Fue el profesor Alejandro Guzmán. Y Alejandro Guzmán fue el que se llevaba al equipo a correr a la cuesta de Montecristo, que los llevaba a correr aquí al río. Eso era su entrenamiento, porque no estaban dadas las condiciones, no habían grandes complejos. Por lo tanto, así se hacía. Para poner un ejemplo de lo que estoy diciendo, cuando Cobreloa gana, me parece el 80 o el 81, Gómez, que era un defensa, dijo, terminó el partido, que fue peleado a muerte. Cobreloa es campeón, dijo, yo le hice una manda a la Virgen allá en Chuquicamata. Termina el partido y se va del mismo estadio a Chuquicamata trotando. Y llegó como que si se había bajado de un auto. Hoy día, ¿qué jugador va a hacer eso? No llega ni a la salida de Calama. Entonces, es toda una historia de este Cobreloa que los que conocemos y hemos estado desde sus inicios. Yo fui el creador de la primera barra juvenil en el año 78. Francisco Núñez Venegas, que era el prefecto y fue el primer presidente de Cobreloa, me dio esa misión de hacer la primera barra juvenil. Juntamos a 200, 300 jóvenes, nos permitían entrar antes del partido a cantarle, a avivarlo, terminaba el partido y entrábamos a los camarines. Era una fiesta realmente espectacular. Así es que son cosas que han quedado en el olvido, que ojalá algún día se puedan revivir. Qué bueno. Ha sido la nota, la historia de cómo nace, cómo vive este gran Cobreloa, esta sangre color naranja. Digital Visión, Calama Televisión. Hemos llegado al final de este recorrido de aniversario 37 de Cobreloa. Despedimos de todos ustedes, pero sin antes mencionar a un ídolo de los micrófonos, en la cancha, al borde, fuera de ellas, don Mario Lira Sola, quien paz descanse. Ya no está con nosotros. Un homenaje para ti, Mario. Trabajamos juntos en los micrófonos. Hoy día el pueblo lohino se despide de ti. Y nosotros despedimos de ustedes. Gracias por habernos acompañado. Los 8 triunfos, 8 títulos vividos a nivel nacional por Cobreloa, se los mostramos a ustedes a través de las pantallas de Digital Visión, Calama Televisión. En la línea media, Puebla Muñoz Merendo.